Por favor, no hagáis más el ridículo delante de la campeona europea de Jiu-Jitsu. ¡Campeón! Carlota, ¿por qué me has puesto Carolina? Es verdad, se llama Carlota. Mira, me han puesto Carolina, no te leas el guión. Es un engaño, es una trampa. Esa era la bola que te han colado. ¡Oh, qué horror! No, 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 es que son los cabrones y se han equivocado. Mira, aquí pone Carlota y aquí Carolina. ¿Ves? Este es el programa que hacemos. Es una lástima. Oye, Carlota, ¿cómo estás? Pues nerviosa, pero bien. No sé. Nerviosa, pero bien. Oye, me han dicho que eres user, que nos escuchas normalmente y que te mola el programa y que nos ves. La verdad que sí, bastante. Además, con mis compañeros que vienen aquí también lo escuchamos así y los hemos comentado. Entonces me dijeron, oye, vente tal, y en plan, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, te hace ilusión venir. Sí, en plan, maja. Si aquí viene gente famosa y yo no soy nadie. Bueno, luego estamos ya, nosotros, cheto, también. No te preocupes, que aquí el listón se baja bastante. Oye, campeona de jiu-jitsu brasileño. Para quien no sepa en qué consiste esto, porque todo el mundo se imagina hostias fuertes, ¿no? Yo con acento brasileño. Yo lo sé perfectamente, pero... ¿Tú lo sabes perfectamente? Explícalo tú, Carlota, por si acaso. Pues es un arte marcial en el que tienes que hacer que tu oponente se someta sin golpearlo. Puede ser con una estrangulación, una insultación. Sí. Bajándole la autoestima. Haciéndole bullying, ¿no? Yo eso lo hago mucho en la oficina. Con tu poder Jedi. Claro, sí, yo hice jiu-jitsu, con 8 años. Os lo juro. Hice, judo y con 8 años le reventaba al besos que hacía jiu-jitsu. Mira, hice un combate contra una chiquilla y quedamos empate. Y me lo puse el año pasado. ¿Quieres hacer otro combate contra otra chiquilla? Ponte ahí delante. Por favor, Carlota, ponle su sitio. Haz un poquito de jiu-jitsu. No, vamos a pegarnos. Sí. Me voy a hacer una vacía con un clip. No, claro, es que aquí la gente viene. Sí, por favor, Carlota. Enséñale nada, algo sencillito. Me he hecho una navajilla con el clip. Puedes elegir, suelta eso, anda que te vas a hacer daño. No, yo vengo de la escuela que vengo. Sergio Bezos, y me he hecho una navajilla con un clip. Suelta eso, que te pusiste un jersey y te cortaste con él. Suelta eso, déjalo en el suelo. Carlota, ahora mismo le vas a dar una pequeña lección de jiu-jitsu lo más inofensiva posible. ¿Quieres darle una lección inofensiva? Pues es complicado, Que sepas que de entrada estamos todos en tu equipo. ¡Vamos! Vale, Sergio ha cogido una planta de mentira y cree que con eso va a dar más pena y no le van a pegar. Me estoy protegiendo. Entre la coronita y eso ya me da lástima y no puedo pegarle. Sí, ¿no? Mejor. Te da cosita. Pero puedes hacer así como una demostración, simplemente inmovilizarle, por ejemplo. Inmovilizarle. Vale, ten cuidado porque tengo la clamidia. No te sacaba Pablo porque inmovilizarle ya está. Él ya está inmovilizado todo el rato. Yo con la impacta estoy jodido. Llévame de este planeta, no quiero estar más aquí. Pero tú vete a atacarle o algo, como si fuera un puñetazo. Y que ella... ¡Pero ella! ¿Y ella qué truco tiene? Vale, yo tengo que detallar. A ver, yo qué sé, pues llaves de... Claro, claro. Cuidado. De pie, pues claro, tú irías... No está acostumbrado al contacto humano. Claro, tú irías, yo que sé, a proyectarle ahí al suelo con una... ¿A proyectarle al suelo? Claro, ¿qué forma? Le cogería suelo, así. ¿Así? Le haría así. Y esto es lo que Sergio Bezos llama una cita de Tinder, ¿eh? Bueno, la razón, entre otras muchas por las que estás aquí, aparte de que nos alegramos mucho de que hayas ganado el campeonato, es porque somos muy fans del tuit que pusiste, que decía algo así como, aunque por Twitter no tengo repercusión, pero he quedado primera de Europa en jiu-jitsu brasileño y estoy muy orgullosa, pensaste que no te iba a hacer caso nadie, porque Twitter ya sabéis cómo es, y resulta que tuviste un montón de likes. Sí. Además, nos gusta mucho que en Twitter te llamas Me Aburro. Sí. Muy fans del naming. Sígueme en Twitter, ya que me pegas. Tengo una explicación. Yo tenía algo así como 58 o 60 seguidores en Twitter. Ajá. Eran mis amigos, ¿sabes? Entonces yo digo, buah, me pongo un nombre así que la gente no va a buscar. Cuando tú piensas en mí, no buscas Me Aburro, buscas Piusé. Y de repente digo, Carlota, bueno... Carolina. Claro. Lo que te venga. Y yo pensaba que no iba a tener repercusión por eso, porque como mucho tenía 2 me gustas por comentario, ¿sabes? Y ni retweets. Y de repente veo ahí 38.000 y así. Efectivamente, vale. 38.000. ¿Crees que tiene algo que ver con que por fin el deporte femenino está empezando a tener un poco de repercusión, que ya era hora? Pues la verdad que me encantaría que fuera eso, porque estoy deseando que tenga algún tipo de repercusión. Claro, básicamente, otra cosa que haces, además de jiu-jitsu, has sido campeona de España de grappling. Esto sí que aquí, o sea, aquí estoy totalmente perdida. Grappling. Cuéntame, ¿qué es grappling? Pues exactamente lo mismo que el jiu-jitsu, pero con la Federación Española ha dicho, oye, vamos a ponerle un nombre distinto. Ah. O sea, como no querían llamarlo jiu-jitsu, lo llaman grappling. Claro. Es un poco como claro, sí, los wakis. Claro. Vale. ¿Te ha gustado, eso te ha gustado? Pues... Sí, porque el jiu-jitsu brasileño no va por la Federación Española de Lucha. Sin embargo, el grappling sí. Yo estoy ahora mismo federada en la Asociación de Luchas Olímpicas y Deportes Asociados. ¿Tú haces grappling? Sí.
Y, vale. Y molaría que realmente fuese que el cinturón, en vez de darse uno, te lo grapan. Tendría más sentido. ¿Tienes alguna, claro. ¿Tienes algún secreto? ¿Tienes algún momento? Por ejemplo, cuando estabas en la final europea, sí. ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste, puedo ganar? ¿Hay un momento donde tú ves realmente dónde está la grieta del enemigo? ¿Dónde tiene ahí el punto débil? A ver, pues cuando estás en medio de un combate, tú no piensas... Yo, personalmente, no piensas. En plan, te mueves, actúas. O sea, no hay tiempo, ¿no? Tienes que estar a las acciones. Tienes ciertos movimientos memorizados, ciertas llaves que te sabes y simplemente vas... combatiendo según el rival se va moviendo. Yo no pienso, ah, buah, ahora voy a hacer esto. No, simplemente surge y sale y luego me preguntas, ¿qué has hecho? No lo sé, enséñame un vídeo de lo que he hecho y te lo explico, pero... Te lo tienes que revisar. Hay momentos donde realmente estás tan metida en la pelea que es imposible reconstruir lo que has hecho. Sí que es cierto que en los vídeos que tengo en Instagram y en la final, finalicé de lo mismo, de la llave del brazo esa que la tengo... memorizadísima. ¿Podrías tengo... hacer esa llave del brazo con Sergio Bezos ahora mismo? Venga, Sergio, ponte de pie, hombre. No, pero me voy a hacer otra navajilla, ¿vale? Estoy rompiendo mazo clips. Pero te la hago desde el suelo, ¿vale? Que es mi especialidad, si no te importa. Ah, ¿tienes? ¿Me tengo que tirar ya en el suelo? Claro, no. Pero si lo haces para la entrevista mal, hombre, Sergio, no te haces preocupes. Así y no te has visto en otra. Aquí. Ahora mismo acaba de bloquear a Sergio Bezos con sus piernas. ¡Deja pasar a mi amigo, tía! Y le luchas. ¡Deja pasar a mi colega! Espectacular llave. Espectacular. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo no te sé sientes? Si pulsa algún botón. ¿Ves como lo de la coronita no es para nada? Esto es lo peligroso. Ha sido increíble. ¿Ha sido increíble? No he estado en un cuerpo femenino tan cerca en mi vida. Soy un hombre ya. Bueno. Y tú tienes clamidia, creo. Y coronita. Carlota, para mí es un placer que hayas venido. Te deseo muchísima suerte en las próximas competiciones. ¿Cuándo tienes otra competición nacional o internacional? Este fin de semana. ¿Este fin de ya? ¿Te vuelves a dar de hostias? Sí, competí en grappling el lunes, el europeo. Y este sábado compito en... Perdón, en jiu-jitsu el lunes y en grappling el viernes y el sábado. Bueno, solamente tienes 18 añitos, además. Sí. ¿Puedes salir el viernes si compites un sábado? ¿Qué? O sea, todavía puedes. A ver, por poder se puede, pero personalmente yo estoy muy nerviosa los días de antes y... Pero que me aprieta muy fuerte. No ha sido broma, ¿no? Donde me habíais tirado yo estaba intentando japar, ¿eh? Te ha hecho un poco de daño. Me ha quitado la cartera. Sí, ¿quieres seguir manteniendo que tú hiciste jiu-jitsu de joven? Que yo hice jiu-jitsu. Pero... se me ha ido olvidando, luego hice sevillanas y tampoco. Carlota, muchísimas gracias, muchísima suerte este fin de semana. Gracias. Y tía, he visto cómo te mueves, sale el viernes si quieres. Tienen todo perdido. Carlota Prendes, ya lo sabéis, campeona de Europa de jiu-jitsu.